Atacar la Juve, Pogba con el centro, el rebote y es córner. Tiro de esquina. Tiro de esquina para el equipo bianconero. Para mí es indiscutiblemente el mejor equipo de Italia. Sí, sí, bueno. Y no sé en Europa. Es el campeón defensor. Está primero con 4 puntos de ventaja. No creo que, y eso que... Viene el centro, no podía Vucinic. Y te digo, cuidado en y Europa. Está invicto en Europa, ¿eh? Cuidado en Empezó Europa. Empezó mal, mal, entre comillas, con 3 empates, especialmente... contra el equipo del Norland, de danés, fue un empate que sorprendió, un partido que Juve debía ganar, pero después metió 3 triunfos al hilo y ganó el primer 4 triunfos con el 3-0 en casa de Chelsea, en Glasgow, entre otras cosas despachando al campeón defensor. Vucinic, se perfila Vucinic, qué pelota metió bárbara para Listainer, pegó lo Listainer, ¡gol! Steiner, gol del campeón de Italia, del mejor equipo de la península. Lo hizo Listainer. Juve sobre los 30 le gana Siena 1-0. Y la suerte también ayuda. Ustedes vieron el gesto que le hizo Listainer a Pirlo después de anotar, porque Pegolo estaba ahí perfectamente habilitado. Estaba en anticipo Pegolo, pero le pega el manotazo a una pelota que no podía evidentemente retener, y este manotazo termina pegándole en el pie derecho de Listainer la pelota y metiéndose una pizca de suerte. Pero como decía Jorge Barril, hace minutos apenas se sentía ya el perfume del gol de Juventus en el aire. Para Listainer, hablábamos antes de los volantes goleadores, este es el cuarto gol y entonces se pone en línea con Pogba y con Marquisio. A Pirlo, Marquisio, avanza Samoa, falta contra Samoa, tiro libre. ¿Cuánto tiempo lleva Daniele Conte en Cagliari? Y ya deben ser como 10 años. 1999. Bueno, 14 años ya van a ser. Tengo el recuerdo, ¿viste? Debutó con la camiseta de Roma, creció en la juvenil de Roma, él es de Nestuno, el pueblo cerca de Anzio. Yo pensé que era otro planeta. No. Nestuno es un pueblo que está a 40 kilómetros al suroeste de Roma, sobre el mar. Hay el gol de Conti. Viene el pase por abajo para Jovinko, ahí está Jovinko, ¡gol! ¡Gol! De la Juve, el pollo, la hormiga atómica, Sebastiano Jovinko, siempre confío en vos, Sebastiano. Tremendo gol de Jovinko, la Juve le gana Siena 2-0. Tremendo gol del ex hombre de Parma. Y habíamos dicho que la jugada de pelota parada podía ser importante. Juventus no encontraba en el juego la manera de asegurar el partido. Pero acá, a pesar de la buena marca que puso Bolzoni, no hubo nada que hacer. Jovinko le pegó muy bien allá arriba. Fíjate, de zurda al primer palo, la toca Pegolo, pero no puede impedir que la pelota se meta, y ahora sí puede levantar el pie del acelerador Juventus, el 2-0 antes de Siena, que, como se diría acá, no se le cae una idea aunque lo ponga a cabeza. El pase de Chiellini, maniobrando por aquí ahora Pirlo, cambiaba Pirlo, el golpe de cabeza defensivo para recuperar la pelota de Pozzi. Chiellini, venía de la Roca, Giaccherini, el que regresa es Giorgio. Volviendo a ese tema de la mano, vos sos muy joven, pero seguramente te acordás del Mundial 86. Sí, claro que me acuerdo. En el partido de primera fase entre Argentina e Italia. Sí, el 1-1. Que el único partido ahí, el gol de Bianchi. El único partido que no pudo ganar Argentina en ese Mundial. Viene con la pelota Pogba, sigue Pogba, va Pogba, ¡gol! ¡Gol!
Pogba, tremendo latigazo del francés abajo, imposible para Pegolo. Pasa de ganar a golear la Juve ahora. Le gana 3-0 a Siena. Y se anota con el quinto este señor, alcanzando a Pirlo y a Vidal. Pero Pirlo y Vidal le pegan a los tiros libres, a los penales. Este chico no, este chico le pega muy bien nada más. Y realmente hace goles siempre muy lindo. Hoy le pegó un par de veces sin suerte. Acá la calza muy bien de empeine. La clava al lado del palo. Resultado demasiado holgado quizá. Pero bueno, cuando un adulto juega con un baby, eso es lo que puede pasar. Muy bien. 3-0. Esto tiene más relación con lo que pasó en el partido. Aunque nos engañe un poco la llegada fútbol. Increíble lo de Cagliari. Ahora el gol. Un gol totalmente casual, casi un gol en contra, pero el que remata al arco es Daniele Conti, otra vez, 4-3 gana el Cagliari ante Torino. Va levantando.